Mi gente, ya tenemos ganador de este iPhone. Es iPhone 13, iPhone 12 Pro. Es un... iPhone 12 Pro. Ya tenemos ganador. ¿Y quién creen que es el ganador? Les voy a dejar el video completo aquí. Les dejo el video completo. Pero no se preocupen, va a seguir viendo más sorteos para que te lleves otro iPhone. Ustedes nada más suscríbanse a mi canal. Activen las notificaciones. Dale click, suscríbete, activa las notificaciones. Estate al pendiente de mi contenido. ¿Por qué? Porque va a haber otro sorteo de otro iPhone. ¿Y quién es el ganador de este iPhone? Antes de eso, primero te voy a dejar aquí el video completo de cuando subimos la pregunta, para que vean que todo está legal y todo eso, y después vas a ver quién fue el ganador, y el mismo ganador se va a dar cuenta con este video antes de que termine quién fue. Aquí te lo dejo. Bueno, mi gente, hoy se lleva a cabo la rifa. El sorteo no es rifa porque no les estoy cobrando boleto, es un sorteo para que se ganen un iPhone que Camilo lo está regalando, ¿verdad, hijo? Sí. Después vendrá otro iPhone que va a regalar el Santi, ¿verdad, hijo? Sí. Entonces, si tú te quieres ganar este iPhone, el primero, solo una respuesta debes de poner en este video, una sola respuesta. Si pones dos respuestas o editas, vas a quedar descalificado. Y el primero que la tiene, ¿cuántas gorras son las que tengo en total? Tú vas a ganar. El que la tiene, ¿cuántas gorras son las que tengo en total? Tú vas a ganar, ¿ok? Entonces, te dejo. Y para que tengas suerte. Entonces, niños, empiezan a sacar las gorras y vamos a contarlas. ¿Eh? Todas aquí las vamos a echar. A ver, aquí va una. Tráiganse todas. A ver, aquí se las voy a poner. Ahí va una. ¿Cuántas van? Hay que contarlas. Una. Espérate. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ahí arriba hay más, 55. Yo me alcanzo de allá. 56. 57. A ver, tú grábame, Santi. 57. 58, ya metiste otra, ¿va? Sí. 58. 59. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 son las gorras que tengo aquí. Tengo mucho más. Así. 70 son las gorras que tengo aquí. Tengo mucho más, pero no sé dónde anden. Pero aquí son 70 gorras. Si tú la tienes, ¿cuántas gorras son? El iPhone es tuyo. Saludazo, bendiciones, suerte para todos. Entonces, ahí están todas las gorras. Atínale cuántas son. Y el iPhone es tuyo. Suerte para todos, ¿verdad? Sí.
Bueno, ya vieron quién fue el ganador. Todavía no saben, pero el ganador ya debe de saber quién fue. Porque 70 gorras son las que fueron, 70 gorras. Y el ganador de esas 70 gorras, aquí lo tenemos, viene siendo ni más ni menos que Nene-M1F. Nene-M1F. Él fue el que ganó. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, nene? Para poderte mandar el premio. Lo que vas a hacer es mandarme un mensaje, ahorita te voy a poner yo que felicidades, y me vas a mandar un mensaje contestándome con tu correo, pero si tu correo, por ejemplo, es, vamos a poner, nene.mf, vas a dar un espacio y en vez de la arroba vas a poner esta, das otro espacio y vas a poner si es Gmail, si es iCloud, si es Hotmail, lo que sea. ¿Para qué? Porque si tú pones el correo completo se te va a borrar, te lo va a borrar. YouTube borra bastante, borra un número de teléfono, borra mails, borra todo eso. Entonces hazlo así para yo poderlo saber. Simplemente, ¿cuál es tu correo? Lo que tengas, si tienes Carlos, vas a dar un espacio, vas a poner esta, vas a dar otro espacio y vas a poner si es Gmail o es Hotmail o es el servidor que tú tengas. Muchas felicidades a ti, nene. Y pues toda la gente puede ganar. Sigan estando al pendiente de mi contenido. ¿Por qué? Porque la semana que entra vamos a dar otro iPhone. Y aquí está el iPhone que él se ganó, que viene siendo este iPhone 12 Pro. Lleva con su cargador y todo el pedo. Hasta sus calcamonías lleva, ¿eh? Hasta sus calcamonías, señores. Entonces, muchas felicidades. Y así como él ganó, cualquier otra persona puede ganar. Simplemente, y nada falta esa hate. Por lo que les digo, los haters son los que siempre están al pendiente de todo mi contenido. Entonces, muchas felicidades, bendiciones y suerte a todos para la próxima.